Termina el mes de enero y comienza febrero, época de recambio de turistas, principalmente quienes van o vuelven de la zona lacustre de la Araucanía, por lo cual se espera un fuerte aumento en el flujo vehicular durante el próximo fin de semana en las principales rutas de la región. En cuanto al flujo, propiamente tal, nosotros esperamos para este fin de semana alrededor de 100.000 vehículos en ambos sentidos, con su pic los días viernes entre las 6 de la tarde y las 9 y el día domingo entre las 9 de la noche y las 23 horas. Es por ello que la Seremi de Transporte, en conjunto con Carabineros de Chile y la concesionaria Ruta de la Araucanía, realizaron una intensa campaña de prevención de siniestros de tránsito por recambio de turistas, con el objetivo de disminuir la tasa de accidentes. El llamado fundamental que nosotros queremos hacer hoy día a la prevención, a llevar bien a los niños, ¿no es cierto?, en su silla, usar el cinturón de seguridad, estar atento a las condiciones de tránsito, fundamentalmente, ¿no es cierto?, a no chatear, a no usar el chat, a no usar los teléfonos, para que este verano sea un verano seguro, sea tranquilo y no tengamos que lamentar algún accidente grave en las carreteras de nuestra región. De esta manera, en la plaza de peaje Quepe se entregó material informativo, además de chalecos y bolsos reflectantes a los automovilistas, todo con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad para los conductores, ciclistas y peatones e instarlos a tener un buen comportamiento en la ruta. De repente uno comete igual un poco de indulgencia en ese tema, pero es bueno que lo estén recordando, para todos los usuarios en realidad. Me parece estupendo. Primero porque no hay conciencia a la hora de manejar y aquí también se maneja mal. Fabuloso, perfecto. Sobre todo ojalá debía ser para, bueno, como uno trabaja, yo uno todos los días, esta campaña sería buena para los vehículos particulares que en estas fechas son un poco más imprudentes que nosotros que trabajamos de esto. Así se destaca que el número de accidentes en la ruta de la Araucanía ha disminuido durante este año respecto a la misma fecha del 2017. Oportunidad en la que 16 personas fallecieron producto de este tipo de hechos. Según Carabineros, las principales causas son el exceso de velocidad, conducir bajo la influencia del alcohol y no estar atento a las condiciones de tránsito mientras se conduce. La accidentabilidad comparativamente con el año 2017 a la fecha se ha disminuido en un 50% aproximadamente y la tasa fatal comparativamente con el año pasado la hemos disminuido también unos 50% aproximadamente, toda vez que este año mantenemos 8 fallecidos en accidentes en el tránsito, comparativamente con el año pasado que eran 15 a la fecha. Es por ello que las recomendaciones son no chatear mientras se conduce, no conducir bajo los efectos del alcohol, usar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil de forma adecuada, recomendaciones que si son aplicadas podrían evitar más de algún hecho que lamentar.